referente del béisbol mexicano, de grandes ligas y a nivel internacional, el nombre de Fernando Valenzuela ha quedado inscrito desde esta temporada en el Estadio Sonora, casa de los Naranjeros de Hermosillo. El inmueble inaugurado en 2013 fue rebautizado en el inicio de la temporada 2023 a 2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, para honrar al mejor lanzador mexicano en la historia en grandes ligas. El sonorense marcó una época, desde su irrupción en las mayores con los Dodgers de Los Ángeles, al tener un impacto inmediato, pues se convirtió en el primer lanzador en ganar las distinciones de Novato del Año y Cy Young en la misma temporada. En agosto del presente año, Dodgers retiró el número 34 que portaba Valenzuela, y el mismo equipo lo ha sumado como comentarista. Valenzuela se mantuvo 17 temporadas en el mejor béisbol del mundo, consiguió más de 2.000 ponches, y se despidió como el mexicano con más triunfos con 173. Durante su paso por las mayores, obtuvo 2 anillos de Serie Mundial. En Liga Invernal, el también llamado El Toro Valenzuela, disputó 14 temporadas y obtuvo un título como parte de los Naranjeros. Sería un gran honor, ¿no?, que un estadio de aquí de México, bueno, tenga el nombre, ¿no? Y realmente, bueno, eso sería algo, yo creo que lo máximo por, digamos, ya cumplir todo en lo que me ha sucedido en el béisbol, en mi carrera. En 2022, el cambio de nombre del estadio comenzó a tomar fuerza, a propuesta del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño. Pero no fue hasta finales de marzo de este año que el rebautizo se hizo realidad, cuando fue colocado el nombre de Fernando Valenzuela en la fachada del estadio. El oriundo de Chowaquila, Navojoa, estará en el estadio que lleva su nombre, para recibir un merecido homenaje de la mano de los Naranjeros, durante el tercer juego de la serie entre Hermosillo y Navojoa, equipos sonorenses con los que jugó en la Mexicana del Pacífico.